Los franceses gustan tradicionalmente de hacer chistes sobre sus vecinos belgas a los que tienen de menos. Pero en esta Copa del Mundo se los toman en serio. Los Diablos Rojos acaban de eliminar a Brasil jugando un partidazo. Robert Martínez ha configurado una selección que se ha ganado el respeto de todos. Será una batalla entre potes, un duelo entre colegas, porque hay muchos jugadores de ambos equipos que juegan juntos o en contra, habitualmente, en la Premier League, que se conocen mucho. Será también una ocasión en que una joven generación de futbolistas que aspiran a ser herederos de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, puedan consagrarse definitivamente con su selección. Una semifinal del Mundial es la ocasión idónea para reafirmarse para los Blues Antoine Griezmann y Kylian Mbappé, o para los Diablos Rojos y Eden Hazard y Kevin De Bruyne. Sin olvidarse de Paul Pogba o Romelu Lukaku. Robert Martínez, el técnico de Balaguer, que dirige a Bélgica, aseguró ayer a 1500 que estoy convencido de que el partido lo va a decidir el talento individual ante la fuerza global de Francia, que es un equipazo, lo mires por donde lo mires, Didier Deschamps. En cambio, estuvo poco elegante cuando afirmó que Robert Martínez se ha limitado a aprovechar el trabajo previo de Mark Wilmots, cuando era su antecesor como seleccionador. Thierry Henry, les descoloca, destaca en ese aspecto del duelo de vecinos. La figura de Thierry Henry, uno de los mitos del fútbol francés que ahora se sienta en el banquillo de los belgas, cosa que ha estado presente en múltiples comentarios a lo largo de los últimos días en los medios franceses que no se hacen a la idea de tener al ex barcelonista Titi como enemigo. Henry sigue como máximo goleador de los Bleus con 53 goles, gana el Mundial de Francia 1998. Fue finalista en Alemania 2006, logró el Euro 2000, la Copa de las Confederaciones. Hasta un jugador que habitualmente es comedido en sus comentarios, como es Olivier Giroud, afirmó que me enorgullecería demostrarle a Titi que eligió el equipo equivocado. Me gustaría que los consejos que le da a los delanteros belgas, me los facilitara a mí. No cabe duda que los franceses lo llevan muy mal. Kevin De Bruyne estuvo irónico al respecto, que no se preocupen los franceses, que seguramente Thierry Henry cantara la Marsellesa, su himno, antes del partido. El francés Hazard también destaca un Eden Hazard que se formó en la cantera del Lille, que de niño llevaba la camiseta Bleu de Francia e idolatraba a un Zinedine Zidane que se lo quiso llevar hace años al Real Madrid y que, ahora, que era técnico, no lo pudo hacer porque Florentino Pérez se opuso. La figura de los Diablos Rojos sorprendió a todos cuando dijo en la víspera del duelo ante los franceses que de crío Kylian Mbappé veía videos míos, ahora soy yo quien lo hago con él, es mi ídolo. Por parte francesa la única preocupación es saber cómo está la rodilla izquierda del barcelonista Samuel Umtiti. Didier Deschamps dio por hecho que jugará seguro ante los belgas, están todos los jugadores disponibles. Los Diablos Rojos, en cambio, están estudiando cómo sustituir al sancionado Thomas Mendy, que también frenó a Neymar en el partido ante Brasil. Robert Martínez está buscando una solución que, a la vez, le permita poder sorprender, dentro de lo posible, a Didier Deschamps. Los dos saben que la batalla por el control del centro del campo va a ser vital, igual que la fortaleza defensiva. Mark Wilmots, el ex seleccionador de los Diablos Rojos, aseguraba ayer, convencido, de que si Francia deja un solo palmo de terreno por el que los belgas puedan entrar, los chicos lo van a aprovechar, tienen talento para ello. No deja de ser curioso ese elogio porque el técnico belga y sus jugadores acabaron muy mal en el pasado Euro de Francia 2016. Casi llegaron a las manos. En lo que todos están de acuerdo es que puede ser una semifinal histórica, igual o mejor que el Brasil-Bélgica de cuartos por la calidad de los jugadores. Vale una final. Consulta dónde ver el Francia-Bélgica del Mundial de Fútbol previo a Francia.